estamos en la misma ciudad. ¿En serio? ¿En Buenos Aires? Sí. Estoy en Buenos Aires. ¡Ay, mirá! ¡Qué loco, qué casualidad! Haciendo un club de lectura en horario español, pero bueno, también esperamos que nos estén escuchando y siguiendo desde distintos puntos de Latinoamérica, justamente porque este es un libro que está enmarcado, el libro que vamos a comentar hoy, que es El sonido de las olas, el libro de Margarita, que reúne tres novelas del que vamos a hablar, vamos a hablar en particular de cada una de ellas y vamos a hablar un poco en general de cuáles son los elementos que unen a estas tres novelas. Es un libro que está marcado dentro de la colección Mapa de Lenguas de Penguin Random House, que es justamente una colección que busca construir una suerte de patria común hecha de voces propias, fundamentada en el carácter universal del idioma que nos une, del idioma que compartimos, que es el español. Así que seguramente desde muchos puntos de Latinoamérica nos van a estar siguiendo hoy. Les cuento un poco la dinámica de la charla, justamente están llegando comentarios, así que les cuento, la idea es un poco charlar con Margarita en base a algunos ejes que yo preparé para esta conversación, y luego al final va a haber un espacio para preguntas, nos vamos a abocar a responder las preguntas de todos los lectores y lectoras que están del otro lado, pero igual, si de repente surge una pregunta en el medio, bueno, no estamos fijadas a ningún guión, así que podemos responderlas también. Bueno, Margarita, me gustaría empezar por preguntarte, bueno, esto que ya comenté, ¿no? Son tres novelas cortas. La primera es Hasta que pase un huracán, en donde la protagonista es una chica, una adolescente, que vive para planear la huida de su vida, de destino pequeño, ¿no? Hay como un motor que todo el tiempo la lleva a buscar otras posibilidades, una vida que vive junto al mar. El mar está muy presente en las tres novelas. La segunda se llama Lo que no aprendí. La protagonista en este caso es una niña que pone bajo la lente amplificadora, bajo una lupa, a la figura bastante importante, ¿no? De ese padre que es abogado, pero tiene poderes paranormales y que vive un poco a espaldas de su propia familia. Y por fin encontramos Educación sexual, que es el último texto, el texto que cierra el libro, que es una mezcla, un texto que se mueve entre ficción y el ensayo. Hay varios párrafos que podrían asimilarse al género del ensayo, y que retrata la adolescencia de un grupo de chicas, de amigas, en un colegio del Opus Dei del Caribe. Entonces, siendo estas tres novelas reunidas en este libro, me gustaría preguntarte, en primer lugar, por las condiciones de escritura de cada una de estas novelas, porque sé que las escribiste en momentos distintos y que además aparecieron también en distintos momentos, en distintos formatos incluso, ¿no? Entonces, preguntarte por las condiciones de escritura de estas novelas y qué fue, si fuiste vos, si fue la editora, lo que te llevó a reunirlas en un volumen. Bueno, a ver, las condiciones de escritura fueron similares, pero digamos que yo creo que por eso un poco también se explica por qué están juntas estas tres novelas, pero fueron momentos muy distintos. Eso para empezar. La primera que escribí fue Hasta que pasó un huracán, y luego Lo que no aprendí, de último, Educación sexual, muchos años después, en realidad, la génesis de esa novela es muy particular, pero bueno, ya hablaremos de ella. Y la verdad que a mí no se me habría ocurrido juntarlas, eran para mí ya, eran novelas publicadas, estaban, cada una había hecho su vida, pero lo cierto es que cuando me lo propone una editora, mi editora en Colombia de Alfaguara, que se llamaba Adriana Martínez y ahora es Carolina López, que las quiero mucho las dos, y si están por ahí les mando besos, porque me prometieron que iban a ver. Así que, bueno, fui de Adriana, la verdad. Ella se le ocurrió que podríamos juntar estas tres novelas, y yo pensé que tenía, digamos, primero me pareció medio un disparate, como esas cosas que te dicen los editores, y dices, no, ya está, ya fue.
Pero es verdad que las novelas están, para empezar, por una cuestión práctica, están como muy desperdigadas por ahí, en editoriales distintas, medio inconseguibles en Colombia, acá, no sé, yo como me muevo también mucho, como por varios países, nada, por una cuestión laboral más que todo, nada, siempre publiqué como con muchas editoriales distintas en distintos países. Entonces, nada, como básicamente por un tema práctico, para empezar, estaba bien que estuvieran reunidas en un solo volumen, me pareció eso una buena idea, pero no me parecía como excusa suficiente, ¿no? Entonces empecé a pensar y rápidamente me di cuenta que realmente las novelas tienen un hilo conductor, o sea, hay algo que de verdad que las hermana y tiene que ver quizá con que fueron los primeros textos que yo escribí después de haberme ido de mi país, después de haber dejado Colombia y claramente, digamos, hay algo ahí, digamos, de como el desarraigo y de la fuga que la hace hermana, que un poco como que hace que cobre sentido que estén juntas, pero no solamente eso, yo creo que las tres narradoras de estas novelas comparten, digamos, como la suerte de haber nacido en un lugar en el que, digamos, que les resulta incómodo, cuando menos expulsivo, violento, cuando más, y esa ambivalencia, digamos, la sensación de que ese lugar, el lugar en el que deberían sonarte todas las alarmas de pertenencia, te expulsa, las condiciona de formas como muy rotundas. Las tres protagonistas quieren escapar, pero no solo del territorio, digamos, como geográfico, físico, sino también como del territorio simbólico, ¿no? Y afectivo. Quieren modificar condiciones que en principio parecerían inmodificables. Hablo, por supuesto, de condiciones que tienen que ver con el género, con la raza, pero sobre todo, digo, porque el machismo y el racismo son casi como parte del ADN del ser latinoamericano y caribeño, en este caso específico. Pero también yo creo que más que género y raza, acá hay un tema fuerte que creo que atraviesa las tres novelas y es algo que está como muy ferozmente presente en Latinoamérica, que es la inequidad, ¿no? Es la desigualdad. Las tres narradoras pertenecen como a esta suerte de clase media latinoamericana, que es, digamos, una categoría que comparte muchas más cosas de las que difieren, ¿no? En nuestros países. Y al juntar estas tres novelas, yo me di cuenta también de que el gran tema político que las atravesaba tenía que ver con eso. Con la desigualdad y el foco está puesto en ese sector como desafortunado, pero digamos, no tanto como el de la clase baja, pero es un sector desafortunado que es el de la clase media, que difícilmente asciende, difícilmente se modifica en la jerarquía social. Entonces, digamos, te da como una sensación de estancamiento y por eso, digamos, las tres narradoras de alguna manera se idean como estrategias de escape y de fuga. O de ascenso rápido también, que no siempre resultan ser, digamos, o dar un resultado afortunado. Más bien todo lo contrario. De todas maneras, a ver, yo creo que ese es el tema de fondo y siempre cuando explico esto, aclaro que yo, sin embargo, no creo que sean novelas como fatalistas, donde todo está perdido. Creo que tienen como, digamos, como poros, son porosas. Y por esos poros permea de alguna forma algo como de luz en medio de esa oscuridad. ¿Qué significa, digamos, la frustración y la impotencia de no poder modificar las condiciones en las que se vive? Sí, primero me llamó mucho la atención que hables de la suerte de estar, de crecer, de nacer y crecer en un contexto que te resulta expulsivo, ¿no? Porque uno podría esperar que cuando hablamos de crecer en un contexto que te resulta expulsivo, uno lo tiende a sentir como una maldición, ¿no? De por qué me tengo que ir del lugar de origen. Y vos lo caracterizaste eso como una suerte. Creo que eso define mucho a las tres protagonistas. Justamente hay como una cosa entre motor hacia la esperanza, ¿no? Y que la esperanza es la esperanza de un cambio, es motor y a la vez puede ser también condena, porque hay todo el tiempo esa decepción de eso que pues, decías, ¿no? Como que finalmente ese cambio no se produce.
finalmente ese cambio no se produce, pero es un motor para seguir intentándolo, quizás, ¿no? Hay una frase en Hasta que pase un huracán que dice, lo bueno y lo malo de vivir frente al mar es exactamente lo mismo, que el mundo se acaba en el horizonte, o sea, que el mundo se acaba, nunca se acaba, perdón. Y uno siempre espera demasiado, ¿no? Como que ahí está cifrado esa, esa mirada puesta de las protagonistas, mirada puesta en el horizonte, ¿no? Crecer frente al mar, crecer frente a esa inmensidad y a esa promesa también de lo que hay del otro lado, ¿no? Que además el otro lado generalmente es una mirada especular hacia los Estados Unidos, ¿no? Y lo que representa a Estados Unidos como promesa de ascenso social rápido, justamente para esas clases medias latinoamericanas, quizás no para nosotros aquí tanto en el sur, pero para todo lo que es América Central, el Caribe, Estados Unidos claramente representa en el imaginario social esa posibilidad de progreso rápido, ¿no? De hecho, la protagonista de la primera novela tiende hacia ahí y termina haciendo una experiencia también en Estados Unidos, pero una experiencia fallida finalmente, ¿no? Pero no hay, como decías vos, una carga sobre el fracaso, sino más bien esta posibilidad luminosa del intento, ¿no? De la suerte de que las condiciones te expulsen a salir. Claro, sí, que algo también las motive, ¿no? Porque es como lo natural sería aceptar la suerte, justamente, igual yo utilizo suerte también como sinónimo de fortuna, ¿no? De destino, pero es cierto que esa palabra está, digamos, elegida por su ambivalencia dentro del contexto de lo que estoy narrando, ¿no? Es paradójico. Para cualquiera nacer en una ciudad como la que está descrita en las tres novelas es una fortuna. Pero bueno, esas ciudades tienen un lado B y básicamente el foco o la carga de ese lado B está puesto en esta clase media que en general se resigna a su suerte, una vez más, y permanece como estancada, porque es muy difícil, quizá acá en Argentina, quizá ya no, pero en una época se pensaba, digamos, que existía la posibilidad casi natural de la movilidad social ascendente, o sea, como que no ibas a hacer nunca lo mismo que tu padre, tenías la posibilidad de, bueno, acá toda esta historia de mi hijo el doctor y no sé qué, un poco representa esa aspiración de movilidad social ascendente. En Colombia eso no existe, o sea, o no existía. También hay que poner en contexto, estas tres novelas narran, digamos, de manera bastante cruda, una década en particular, que son los 90, en donde las condiciones, digamos, también eran muy particulares. El ascenso social rápido, básicamente, para buena parte de los jóvenes de mi generación, era a través de, por ejemplo, el narcotráfico, o todo, digamos, lo residual que circundaba eso, el narcotráfico, o la plata fácil, o el acceso a, no sé, determinadas cosas, y Estados Unidos, lógicamente, era el horizonte, el primer horizonte posible. Es cierto que eso cambió, quiero pensar que cambió, no tanto, pero un poco, porque hay otras alternativas posibles de irse. También están mencionadas en la primera novela, sobre todo, cuando ella quiere irse y busca, digamos, destinos posibles, le hablan de Canadá, por ejemplo, que es algo que hacían mucho los jóvenes de mi generación, iban y aspiraban a, llenaban una forma, tenían que aprender francés, inglés, no sé qué, para irse a Canadá y formar una familia, porque necesitaban jóvenes, porque estaban llenos de viejos, y entonces querían, en fin, todo eso, y eso está mencionado ahí. Pero bueno, lógicamente eso no le maravilla tanto como irse a Miami, que era un poco lo que ella quería. Pero bueno, me fui por las ramas, Paula, no me acuerdo cuál era la pregunta. No, creo que estábamos comentando más que la pregunta, pero era el comentario este sobre que las condiciones de existencia te resultan dificultosas. No está tomado como un peso o una maldición, sino como un motor hacia adelante, ¿no? Como una suerte. Bueno, sí, y es que tiene que ver también con esto, cuando el motor es la insatisfacción, yo creo que es mucho más promisorio que la satisfacción. O sea, creo que la...
el bienestar, en el caso de estas narradoras, probablemente, o sea, no, no serían estas narradoras, sería otra historia, sería otra cosa. Y la búsqueda sería distinta también. Creo que a lo mejor el regodeo no estaría tanto puesto en la búsqueda, sino, no sé, sería otro tipo de historia. Habría más certezas y menos búsqueda, quizá. Entonces siento que un poco el motor de la insatisfacción y de no encontrarse y de tener, digamos, de la pregunta irresuelta permanentemente es lo que lleva a estas narradoras a proceder de determinada manera, sin que necesariamente el resultado sea favorable para ninguna de ellas, pero ya sola, digamos, el planteo del conflicto resulta liberador. Sí. Bueno, voy de las narradoras, ahora estamos hablando de las narradoras, y ahora voy de las narradoras a un poco tu experiencia personal y cómo estos universos se tocan, ¿no? Porque tenemos narradoras que buscan salir de su contexto biográfico. Su contexto biográfico es una adolescencia, haber crecido o haber sido adolescente en los 90 en esa Colombia particular, ¿no? Con el conflicto tan fuertemente fijado en el narcotráfico. Pablo Escobar, que aparece también en estas novelas con nombre y apellido, ¿no? Y las consecuencias de esa violencia sobre la sociedad. Y me gustaría preguntarte, vos, o sea, las narradoras tienen intentos para salir de esas condiciones, desde ser azafata y tomarse un avión y tratar de conseguir relaciones con hombres que las hagan ascender unos puestos en ese camino que tienen fijado como solución, hasta, cuestionarse fuertemente la educación que reciben, ¿no? Y los modelos de vida que van teniendo sus grupos de amigas. Quería preguntarte si en tu caso la escritura o la literatura fue esa herramienta para tratar de cambiar esas condiciones primeras o primarias o de origen en las que creciste. Mira, yo, a ver, para mí la escritura, o sea, más que más como una puerta de salida o un motor de cambio de algo. Yo no creo realmente que la escritura en sí misma produzca un resultado, pero sí creo que en mi caso produce una suerte de alivio. O sea, para mí suelo decir que la escritura es como un indulto. En general el motor de mi escritura suelen ser molestias. Voy a repetir un poco lo que decía las narradoras antes, pero un poco es así. O sea, a mí las cosas que me molestan, me violentan, no tolero del mundo, son las que me llevan a escribir. No siempre lo tuve claro, ¿no? O sea, al principio era como al revés, tipo me sentaba a escribir y al final descubría, estoy escribiendo sobre esto porque a mí realmente me molesta esto. Ahora es como fácil detectar cuáles son esas pulsiones y lo que resulta más difícil es encontrar un envase o un formato o una forma, digamos, relativamente virtuosa de decirlo, ¿no? Pero el motor suele ser eso, una molestia, algo que me resulta supremamente violento y tengo que poner en algún lugar. Entonces, por eso me resulta como un indulto, ¿no? Y yo creo, digamos, que el poder de la literatura, entre otras cosas, es como tener, digamos, la posibilidad de subvertir esas versiones del mundo que te molestan, que con las que no puedes, digamos, como transitar, que no puedes digerir, no por versiones mejores, ni siquiera, pero sí, digamos, por lo menos como un modo, la subversión en este caso la asimilo a un modo de ponerlas en cuestión. O sea, todo eso que está dado por cierto, que el Caribe es un lugar feliz, o que qué sé yo, que irse siempre es lo mejor, que Estados Unidos es la panacea. O sea, todas esas cosas, en el caso de estas tres novelas, están como puestas en cuestión. Y me parece importante, me parece que digamos que, entre otras cosas, esa es una de las cosas que yo creo que hacen valioso el ejercicio de escribir, ¿no? La sola
posibilidad de poder cuestionar esas versiones oficiales de todo, ¿no? Mucho más cuando se trata, bueno, por ejemplo, en el caso de la segunda novela hay una, digamos, como una apuesta muy fuerte a cuestionar la memoria colectiva, bien sea de una familia, bien sea de una sociedad, y bueno, y se trata también de lo mismo, ¿no? Es como que la memoria oficial, el recuerdo que todos tenemos, tiende a ser aquel que tiene más empeño, o que grita más, o que se impone por la fuerza. La literatura es un modo nada violento, cuando mucho, digamos, en los mejores casos será doloroso, pero nunca violento, de subvertir aquello que siempre, digamos, parece inmodificable porque está dado por cierto. Entonces no sé si es una salida o algo, digamos, que me solucione algo, pero sin duda lo asimilo como a sacarme un peso, unos zapatos que me aprietan mucho, es como es eso, es un indulto para mí. Bien, comentabas recién sobre la segunda novela, Lo que no aprendí, ¿no? Sobre esta forma de poner en cuestión un relato, una colección de memorias, ¿no? Un relato como una historia compartida, ¿no? Cómo se construye esa historia compartida. En esa segunda novela, esa historia compartida es la de una familia, en donde justamente lo que priman son los silencios compartidos, ¿no? Más que las palabras puestas sobre lo que pasa en esa familia, y la protagonista va haciendo un trabajo casi de investigación para develar, tiene como una especie de impulso por develar qué hay atrás de las puertas de su propia familia, ¿no? Y me quiero comentar sobre esto, me llama mucho la atención. Esta novela está estructurada, para los que lo hayan leído y para los que no, ya lo van a ver, está estructurada en dos partes. Hay una primera parte, que es un registro estrictamente ficcional o narrativo, podríamos llamarle, ¿no? O sea, es claramente una novela, una voz de una protagonista que va develando estos secretos en compañía de su familia. Y la segunda parte, podríamos decir que es como una suerte de diario de escritura, o de, no sé, o de crónica de escritura, ¿no? En donde se van contando, se va dando cuenta de cómo está escrita esa novela, y se van haciendo reflexiones sobre el proceso de escritura, incluso. Y ahí hay una frase referida, no la tengo acá anotada, pero hay una frase referida justamente a la construcción de la memoria, ¿no? De que la construcción de una memoria familiar es la memoria de cada uno de sus integrantes. Y me gustaría preguntarte, ¿qué te llevó a incluir esta segunda parte? O sea, ¿por qué eso que podrían ser como unas anotaciones de un diario de escritura, o unos primeros fragmentos que después componen, que después van a componer esa primera parte en realidad, qué te llevó a incluirla? Sí, es algo que me he preguntado yo. No, es una novela que me genera como sentimientos encontrados, porque es cierto que no, o sea, fue la primera novela que publiqué, no la primera que escribí, y la verdad es que, a ver, para empezar, todo lo que yo quería decir en esa novela, en términos de sentido, está en la segunda parte. Eso, digamos, no tengo ninguna duda. Pero necesitaba, digamos, como un mecanismo, un argumento, en este caso, cuya forma es verdad, es como es más bien canónica, para, digamos, contener toda esa retórica. Yo siempre pienso que con la anterior, la primera que escribí, con Hasta que pasó un huracán, donde no tenía ninguna conciencia de aquello que quería decir, y que, digamos, fue como al revés, fue como casi, primero fue la pulsión, el motor, escribí, después dije, ah, ok, yo quiero hablar de esto, como que entendí al revés, y me gusta más, o sea, a mí me gusta más el resultado de ese ejercicio que el que tenía más conciencia. Ahora, digamos, bueno, no tiene que ver, de igual, digamos,
con eso, digamos, con la conciencia o la inconsciencia de la escritura. Creo que es infinitamente mejor tener claro lo que uno quiere escribir y luego, de formas más o menos aproximadas a lo que se quiere, uno verá qué hace con eso, pero me parece importantísimo tener claro, digamos, cuál es el sentido de lo que se escribe, por qué quiero contar esto, cuál es el sentido de esta historia, qué es lo que esconde, por qué tengo necesidad de contarla. Porque es cierto que uno nunca cuenta lo que cuenta, o sea, uno nunca quiere contar eso que está ahí, ¿no? Es como que no es como que una niña vestida de rojo se lo visita a la abuela y luego se la comió y esa es la historia. O sea, debajo de esa historia, digamos, el argumento que es ese, se esconde lo que realmente uno quiere decir. Entonces, a ver, un argumento en realidad, o sea, es como medio elemental lo que estoy diciendo, pero es como que, o sea, está claro que un argumento debería bastarse a sí mismo, no necesitaría, digamos, que el autor esté detrás diciéndole, ojo, que lo que yo quise decir esto, que verdaderamente el asunto en cuestión es otro, no esto que te estoy contando. Pero, digamos, en lo que no aprendí me pasó, que quise, digamos, yo no creo que esté explicado, o sea, yo no creo que esté explicado, creo que está revelado el procedimiento, que es algo que se suele hacer bastante, por ejemplo, en artes escénicas. Es como un procedimiento bastante común de las artes escénicas. No necesariamente en la literatura. Y fue como un experimento. Dije, vamos a ver qué pasa si yo trato de explicar, digamos, el proceso de escritura de esta novela. Porque además, el proceso de escritura de esa novela, todo mi punto era cómo explicar que la construcción de una novela, de la ficción, tiene, digamos, las mismas reglas y las mismas condiciones que la construcción de la memoria. Todo mi tema era, en ese momento pensaba mucho en cómo se forma la memoria, cómo se forman los recuerdos, porque todos pensamos que esta es la versión, y aun cuando esa versión oficial difiera de la versión individual, ¿no? De la memoria individual. Entonces yo quería, digamos, como un poco revelar eso, revelar el procedimiento de lo que quería decir en la primera parte, que era: estos son mis recuerdos, aunque no coincidan con los oficiales. A ver, insisto, es un argumento, esto puede parecer, yo me lo pregunté muchas veces, dije, va a parecer, el resultado podría insinuar que el argumento me parece flojísimo y que necesito que la segunda parte pueda darle cierta entidad a lo que digo. No es el caso, fue como algo que quise experimentar y que ahora no sé si lo haría, sinceramente, pero en ese momento como que tuve la necesidad, era súper experimental lo que quería hacer, y, a ver, no es nada vanguardista, pero quería como experimentar con un epílogo lo suficientemente largo como para eso, para dar la sensación de que estaba revelando un procedimiento de escritura, y digamos, y dejar bastante claro el statement de que creo y estoy convencida de que construir ficción se asemeja demasiado, si es que no se identifica, con construir memoria. Ese era todo el sentido de la segunda parte. Sí, a mí me llamó mucho la atención, a mí me interesa mucho lo experimental, o quizás por eso esta pregunta, me llamó mucho la atención y sentí que había como un desdoblamiento de la escritura, una en la ficción y otra en como una especie, una suerte de crítica de la propia obra, ¿no? Como podría haber sido un prólogo a cuando se reeditara, ¿no? En algún momento podría haber sido esto un prólogo de esa primera parte. Me pareció súper interesante. Sí, y la verdad que, perdón, ahora que te escucho decir eso, también, digamos, yo en ese momento, cuando escribí Lo que no aprendí, estaba muy interesada en, digamos, los procedimientos, que es lo que más me interesa, más allá de la categoría que a nadie le gusta, autoficción, no sé, o sea, a nadie le gusta que le digan escribo autoficción porque es como mala palabra y nadie quiere decir que hace eso, pero el procedimiento de la autoficción me parece maravilloso, me parece como muy elocuente frente al procedimiento de la escritura en general. O sea, la definición, digamos, original es, un relato sobre una ficción sobre acontecimientos estrictamente reales. O sea, tomas acontecimientos estrictamente reales y los conviertes en ficción. Eso es lo que hacemos cuando escribimos, y eso es lo que hacemos cuando recordamos.
Y bueno, como decía esta escritora argentina que amo, Eve Uhart, siempre decía, bueno, es que escribir es recordar, pero ya no lo decía en el sentido de escribir memorias, lo decía en el sentido del acto físico primario de escribir, tipo cuando uno va al colegio y le dicen, bueno, cuente qué hizo el fin de semana o en las vacaciones, entonces sientas, recuerdas y escribes y mientes, por supuesto, porque el recuerdo es falible, la memoria es falible y la escritura también. Entonces me interesaba mucho como hablar de eso también, es como, ¿cómo recuerdo yo este acontecimiento? ¿Por qué lo recuerdo así? ¿Por qué ese acontecimiento que yo recuerdo de esta manera se convierte en ficción? ¿Es eso más ficción que la memoria oficial, que lo que todos recuerdan? ¿Cuáles son los recuerdos verdaderos? Bueno, entonces como que me interesaba hacer como una especie de divague sobre ese tema de la construcción de la memoria y la escritura. Sí, y que en definitiva es todo tipo de escritura es un recordar, incluso los escritores que dicen, o al menos declaran que no escriben con ningún tipo de material biográfico, están escribiendo en definitiva con sus lecturas, aunque así sea, solamente con eso es también una cuestión experiencial y es también un recuerdo, ¿no? Yo, siempre me aparece, no sé, Bioy Casares, La invención de Morel, que es una novela absolutamente, ¿no?, que podría ser de ciencia ficción, está escrita, son tipos hiperlectores que están escribiendo con sus lecturas, ¿no?, en definitiva. Entonces siempre es un modo de recordar. Me gustaría volver para atrás, me quedó pendiente de la primera novela, Hasta que pase un huracán. La protagonista tiene una relación que empieza, una relación con un hombre mayor que se llama Gustavo, que es amigo de su padre, tiene más o menos la misma edad que su padre, de hecho ella lo conoce a través del padre inicialmente, y que es una relación que continúa a lo largo de toda la novela, ¿no? Continúa y se va modificando, que se inicia con un abuso sexual cuando ella es adolescente, tiene más o menos 14 años, y que con el paso del tiempo se va modificando a lo largo de la vida de la protagonista, y que termina incluso con una suerte de cuidado casi cariñoso de ella hacia él cuando envejece, bueno, tiene un problema de salud y ella se va a cuidarlo. Quería preguntarte, bueno, evidentemente hay una decisión de evitar un relato moral o un relato moralista sobre esta relación, ¿no? Entonces quería preguntarte por tu mirada sobre, digamos, sobre el retrato del abuso sexual en la literatura en general y en particular sobre tu posición como mujer escritora. Está bien. Bueno, a ver, yo no tengo tan claro cómo debería contarse el abuso sexual en la literatura en general, ¿no? O sea, lo que sí tengo claro es que, perdón, o sea, que en mi escritura yo no quiero que se perciba como ni remotamente algún tipo de bajada de línea o, como dices, moralismo. Y por supuesto que, bueno, digamos, acá hay como un disclaimer de obviedad, pero me resulta, digamos, inaceptable, imperdonable en el mundo real, el abuso real. Lo que sí creo, digamos, y acá creo que puede ser polémico, digamos, cuando uno lo dice, pero después está lleno de ejemplos en ese sentido, pero creo que la literatura tiene que poder permitirse otras miradas frente a lo oscuro, lo horrendo, lo feo, digamos. O sea, lo que en el mundo, lo que allá afuera en el mundo bajo ningún tamiz está bien. O sea, en la literatura, digamos, tenemos que poder adentrarnos en lo oscuro y en lo horrendo, en la manera en que uno elija y en la manera en que te parezca, digamos, más interesante tratar ese tema escabroso. A mí me parece más interesante tratar este tipo de temas desde un lugar desaprensivo y desapegado, digamos, tomando en consideración, digamos, que algo así tiene infinitas capas de sentido, que no son, digamos, la de la corrección, que sin duda en el mundo tiene una sola, digamos,
como resultado posible, está mal, punto, basta, o sea, no, ni lo hablemos, pero dentro de la literatura creo que es distinto y que uno tiene que poder permitirse abordar esas otras capas de sentido que tiene un hecho así, como el de un abuso sexual. O sea, no sé, en este caso hay una mujer joven, por ejemplo, con, no sé, con el desprejuicio suficiente como para usar su cuerpo para conseguir cosas, ni siquiera cosas importantes como, no sé, una casa o una visa, que también es el caso, pero por ejemplo, no sé, un perfume o un viaje gratis, o sea, sin que eso esté cargado de ningún juicio, ¿no? O sea, tengo que poder contar una narradora así, me parece interesante poder contar una narradora así, o también, no sé, una niña que le insiste a su abusador que la toque y él dice que no porque o se aburrió o se arrepintió o lo que sea y qué sé yo, y está bien, y siguen de largo, ¿no? sin romantizar y sin condenar. O sea, no sé, es como que me interesa quizá como describir conductas que existen, que están, digamos, como desprovistas del juicio. Me parece que está bueno dentro de la literatura que uno pueda describir eso, como la conducta desnuda, cruda, desprovista, en la medida de lo posible, de esa mirada que siempre está viciada de quien intenta analizarla, ¿no? Quien intenta analizar una conducta de este tipo tiene que tener una mirada viciada, porque por supuesto es una persona real que tiene sus prejuicios y todo. Bueno, como poniéndose, digamos, en el lugar del escritor, creo que en la medida de lo posible uno tiene que ser capaz de sacarse el vicio, digamos, del análisis, además, facilón de este tipo de conductas. No sé si se entendió. Perfecto. Sobre todo también pensando en la construcción de los personajes, ¿no? Porque si lo fijamos a Gustavo en una primera conducta, digamos, en el abuso sexual, si quedas fijado en eso, tendrías que construir un personaje que sea absolutamente opaco, como sin matices, totalmente. Malo, ¿no? Malo versus la víctima como protagonista. Y justamente esta protagonista es por lo menos una víctima incómoda, ¿no? Porque es una víctima que es una víctima sin dudas, no hay un cuestionamiento sobre eso, ¿no? Está claramente establecido en el libro, en la novela, que es una chica de 14 años que sufre un abuso sexual. No está controvertido. Es que no sé si tenía 14, dice 14, para mí tengo en la cabeza que es 11, pero por ahí es la de la segunda novela, no sé, no me acuerdo. Para mí 14, en mi recuerdo 14. No me acuerdo, te juro que no me acuerdo. Puede ser, puede ser. Sí, en todo caso, 11, 14, 17, da igual, sí, sin duda es una víctima. Lo que es distinto, mira, acá dice alguien, 11 tenía, dice Julia. Yo creo que tenía 11, pero no sé si también la segunda novela tenía 11. Por la característica que se hace, a mí me quedó que era más grande. Bueno, porque va como avanzando también, es como que va creciendo capítulo a capítulo. Pero hay también algo que decías, me llamó la atención, y es que sin duda es una víctima, pero yo no sé si la narradora en su caso, o sea, se ve a sí misma como una víctima. No creo que se vea a sí misma como una víctima. Ella va avanzando y va avanzando, y va, digamos, como fagocitando lo que puede, usando como básicamente la herramienta que tiene, que ella cree que tiene, digamos, que su única herramienta es el cuerpo. Entonces va usándolo y va consiguiendo cosas como puede. Y es como muy, muy consciente de eso, y por eso no hay, por lo menos a la vista, por supuesto que es una novela con una, yo suelo decir que es una novela, no esta, digamos, sino que a mí el tipo de novelas que más me gusta hacer o que más me interesa como formato son esas que tienen como una línea argumental supremamente restringida y casi banal, pero en la que, a través de la cual uno puede percibir una profundidad de campo, digamos, o visual muy grande, ¿no? O sea, yo creo que esto es una novela que aborda un montón de temas que no se ven, que están por debajo, y yo no sé al final, como, claramente es una infeliz, o sea, pero uno puede hacer esa lectura, pero no sé si ella hace esa lectura de sí misma, o sea, es alguien que procede, que va avanzando, que se adelanta, y que no se arrepiente, ni se cuestiona, ni se siente victimizada, no se victimiza tampoco, entonces
no sé, me pareció interesante, digamos, como para el personaje, que tampoco el narrador, que muchas veces se cuelan, más allá de que sea una primera persona, el narrador siempre es el autor, que no se colaran ese tipo de juicios, ¿no? No hay juicio frente a su abusador, ni frente a nadie, no sé, es una chica que no hace juicios en ese sentido, no morales, quiero decir. Y decía, cuando hablaba de víctima incómoda, lo decía desde la perspectiva del lector o la lectora, o sea, para nosotros. Claro. Para nosotros que en el mundo real estamos acostumbrados a decir abuso sexual malo, abuso sexual víctima, es una víctima incómoda justamente, porque es una víctima que sigue teniendo una relación con su abusador y que termina cuidándolo de mayor, con cariño, que le pide en ciertos momentos justamente que vuelva a tocarla, que incluso entra como una especie de disputa con la mujer pareja ocasional que tienen en determinados momentos Gustavo, ¿no? Entonces, lo decías desde el punto de vista del lector o la lectora, que eso me parece interesante porque conmueve al lector, conmueve desde un, no sé, desde un movimiento de sacudir, ¿no? Las estructuras con las que pensamos el mundo, miramos el mundo, somos espectadores de ciertos fenómenos. Desde ese lugar decía lo de víctima. Claro, sí, entiendo. Desde ella, por supuesto que no. Ella no creo que se sienta víctima en ningún momento. Que no, por lo menos que no lo haya, no lo tramitó de esa forma, ¿no? Bueno, quería pasar a la última novela. En primer lugar, te quería preguntar por este formato que es un poco. Bueno, hay un subtítulo, ¿no? Que dice folletín adolescente. La idea misma de folletín genera como una especie de inclusión en cierto género, ¿no? El folletín era esa novelita por entrega, novelita rosa, donde se trataban temas del romanticismo, ¿no? Que por lo menos en Argentina era bastante usual en la década del 50, más o menos. Entonces, te quería preguntar primero por ese subtítulo, Educación Sexual, Folletín Adolescente. ¿Esta novela salió por entregas, puede ser? Sí, tal cual. A eso me refería al principio, cuando te dije que esa novela, que fue la última que escribí de esta trilogía, digamos, tuvo una génesis súper inusual. O sea, no, realmente fue... Y entre otras cosas, perdón, estoy, no sé, me dio como una alergia. Entre otras cosas, creo que esa es la razón por la cual existe también, porque, a ver, es una novela que yo, un tema, digamos, que durante muchos años tuve en mente, tuve en mi cabeza. Yo fui a un colegio de Opus Dei, y básicamente todo lo que cuento ahí es verdad. O sea, por supuesto que los personajes no son esos, que hay fusiones, que hay desdoblamientos, y la protagonista no soy yo, tiene cosas mías, pero no soy yo, etc. O sea, sobra la aclaración. Pero durante años lo tuve en mente porque me parecía que era una experiencia, digamos, que merecía ser compartida, porque una vez sales de un colegio así y te enfrentas como con el mundo normal, te das cuenta de que eso no era normal. Y de que, digamos, es como ni normal ni sano, que es como justo lo opuesto de normal y sano, como bizarrísimo. Y yo tenía en mente eso porque decía, bueno, esto lo tengo que contar en algún momento. O sea, no puede ser que yo recibí este tipo de educación y que otras niñas la reciben y la sigan recibiendo como si nada. Pero también es un tema sensible porque en mi colegio existe, mis compañeras existen. O sea, es como que no era algo que yo pudiera hacer así tan, no sé, que por lo menos no me sentía como en ese momento con la libertad de hacerlo, porque decía, qué necesidad. Como este, cosas que dice, bueno, acá me pongo un límite, pues ¿para qué? Pero entonces lo dejé estar, y cuando yo escribí durante bastantes años con una revista de Brasil que se llama Piauí, que es una revista que tiene este formato de textos testimoniales o crónicas largas, y yo venía escribiendo ahí bastante, y me piden encarar un proyecto así diferente. ¿Por qué no nos propones algo que sea como por meses, que tengas una entrega mensual, tal? Y yo pensé, un folletín, puede ser un folletín. Y les propuse esto, un folletín adolescente, que era porque, bueno, las protagonistas son adolescentes, y dije, bueno, acá encajo esto que tengo hace rato en mente. Una novelita por entrega, si fueron, digamos, 6 meses, pues son 6 capítulos, y era un capítulo por mes,
y lo fui entregando así, y el resultado fue, digamos, esta novela. Pero cuento todo esto, porque no es menor, o sea, porque todo este material fue publicado en portugués. O sea, yo no tenía ni la menor expectativa de que se publicara en castellano, entonces también me dio como la libertad de contar cosas que de otra manera, digamos, estaba reprimiendo. Dije, bueno, listo, acaba esto, porque bueno, es como que sin riesgo, ¿no? Una zona sin riesgo. Y cuando me propusieron hacer primera persona, era lo primero que querían, ¿no? O sea, porque era un libro, bueno, primera persona es un libro que tiene 10 textos, como tipo más ensayos o no sé, como, no sé ni cómo decirlo, son como relatos que parten mucho de mi experiencia. Y es un libro que junta 10 de estos textos que la mayoría salieron en esta revista de Brasil, que era mi trabajo más regular. Y Educación Sexual hace parte de... La primera vez que se publicó en castellano fue en primera persona. Entonces dije, bueno, listo, ya está. Como que el daño estaba hecho, digamos. Ya está, no me puse más. Y ahora, solamente que ahora, digamos, era como de dominio de aquellos a quienes supuestamente intentaba retratar, no sé. Entonces, esa es la razón, porque efectivamente fue un folletín, me lo encargaron como folletín, y se dio así, y milagrosamente después se convirtió en eso que aparece en el libro. Pero bueno, fue justo, digamos, un caso muy atípico de cómo suelo escribir yo los libros. Eso. Y esa mezcla entre ficción y esos pequeños párrafos de ensayo, de reflexiones más de fondo, ¿tienen que ver para vos con el formato o con la voz de la protagonista? Porque pueden ser las dos cosas para mí. O sea, yo mientras lo leía, pensaba eso, ¿no? Porque la voz de la protagonista también tiene como un tono reflexivo, porque es justamente la que se pone en cuestión todos estos mandatos, o por lo menos que está siempre mirando con cierta sospecha ciertas cosas, ¿no? Sí, absolutamente. Yo creo que tiene que ver con el formato. A ver, yo nunca pretendí que esto fuera una ficción estrictamente. Está atravesado por recursos, está trucado, es una ficción. Pero es muy distinto cuando uno encara un proyecto de escritura desde el lugar de, listo, voy a escribir una novela, estrictamente una novela, a voy a escribir un testimonio sobre lo que me pasó ficcionalizado. Y el punto de partida de Educación Sexual fue ese, es como voy a escribir el testimonio de mi educación sexual usando personajes falsos, no sé, tratando de que, o sea, recreando escenas, en fin. No puedo decir que es estrictamente un ensayo. Yo, bueno, cada vez tiendo más un poco a esto, no solo, digamos, a lo que produzco, sino también lo que me interesa leer, y eso, me gusta mucho esta cosa híbrida de, no es como que uno, no me parece necesaria la pregunta de esto pasó o no pasó, esto es el autor o no es el autor, pero sí me interesa el margen de los géneros, o sea, cómo uno no puede distinguir esto es novela o esto es no sé qué, esto es, o sea, como que me gusta esa confusión, me parece que es como un valor agregado a la literatura, cuando nada está tan tajantemente descrito, es muy distinto. Y también hay casos geniales de la escritura de género cuadrada, estricta, que sigue ciertos códigos y que no te sale de ese formato porque lo manejas muy bueno, hay gente que maneja brillantemente el género, no sé, Stephen King y Mariana Enríquez, no sé, pero después me gusta mucho cuando los escritores se permiten también como un poco nadar en los márgenes de los géneros. Entonces esto no lo pensé nunca como una novela, sí como un testimonio atravesado por la ficción. Y por eso hay todas estos fragmentos que se permiten, digamos, muchas más digresiones que si fuera un texto narrativo más convencional, como es el caso, por ejemplo, la primera parte de Lo que no aprendí, que es como algo mucho más canónico en ese sentido. Y esta sería como una convicción, como una confusión, iba a decir, pero en realidad es como una mezcla de ponerle la primera y la segunda parte de Lo que no aprendí, digamos, como si todo eso se hubiera metido en una licuadora y hubiese salido este modo, o este encare, digamos, de escritura. Me interesa mucho eso que dijiste de Mariana Enríquez, como que la citaste como una autora clásica de cierto género, ¿no? Porque cuando, bueno, como recuerdo de cita autoridad para hablar de tus libros, hay una cita de Mariana por ahí dando vueltas que se usa bastante, Zambra y Mariana Enríquez, para hablar de tus libros, ¿no? Y la de Mariana es
es la escritora que mejor retrata la intimidad, ¿no? Como que también subsumiéndote en un género. No porque, no por ella, sino por, lo digo, lo marco por la necesidad de cierto mercado de encajar las cosas, ¿no? Incluso estas son tres novelas reunidas en un libro, y claramente por lo menos dos de las tres, o sea, la segunda y la tercera, pueden ser muchas cosas, o sea, no solamente una novela, ¿no? Creo que hay como una necesidad de cierto etiquetamiento, ¿no? Margarita García Roballo, la escritora de la intimidad, cuando en realidad en tus libros hay una mirada puesta, quizás con lupa, sobre la intimidad, pero para reflejar un contexto político, un contexto histórico. Absolutamente. Y para decir cosas sobre ese contexto político y sobre ese contexto histórico, ¿no? No solamente para que estén como paisaje, sino para decir cosas sobre eso. Entonces yo te sacaría la etiqueta de escritora de la intimidad y hablaría de Margarita García Roballo en estos términos. Gracias, Paula, me encanta. Puedes escribir mi próxima contratapa. Me encanta. No, me encanta que lo digas porque es verdad, es como, pero yo creo que es como una cosa a lo que te empuja un poco también la industria, y porque para mí siempre piensan como en los lectores. Yo creo que uno como lector no pide eso tampoco, es algo que está puesto ahí, y entonces digamos entras a una librería y vas al estante de tal cosa, deberían desaparecer los títulos y las categorías y todo. No, me espera ahí diciendo porque me costaría más. Claro. Se pierde la gente cuando... No, bueno, pero para eso están los buenos libreros que te explican, o que no te explican, pero un poco te guían, son como una suerte de guía en ese, en ese mapa loco de las categorías. Chicas, perdonadme, empiezan a entrar preguntas, ya seguíamos una hora de una charla maravillosa en la que hay más preguntas aparte. Margarita, esa es una pregunta personal, si la quieres contestar está bien, y si no, puedes hacerlo como tú quieras. Miedo. Te están preguntando qué te dejó o qué te impulsó a dejar Colombia, y si a la hora de escribir la ficción desde Buenos Aires te ha cambiado algo en tu manera de ver y en tu manera de acercarte al mundo de la literatura. Bueno, no, me parece una pregunta muy buena, porque en realidad yo estoy convencida que si yo no me hubiera ido de Colombia, de Cartagena, de Colombia, yo no escribiría ficción probablemente. Yo había escrito, sobre todo, bueno, todo esto que estaba de moda en el 2000, yo trabajaba en la Fundación de García Márquez, que estaba muy ligada al periodismo narrativo, entonces yo me dedicaba un poco más a la no ficción, o crónica y esas cosas, que estaban como en una especie de pequeño boom en ese momento. Y no me había atrevido a lanzarme a la ficción, y fue hasta que me vine a Buenos Aires. Antes viví en otros lugares, pero cuando aterricé en Buenos Aires decidí que yo quería escribir ficción, y me pareció, digamos, que me parece a posteriori, en ese momento no es que dije, ah, bueno, listo, la distancia me va a ser útil. Yo creo que la distancia me fue súper útil, porque esto es una especie de cliché que suelo repetir y que suelo repetirme también. Yo siento que la distancia es eso, digamos, que te permite ganar perspectiva. Si uno está tan cerca de las cosas que pretende narrar, porque ese es otro tema al que ahora voy, que son mis temas narrativos, pero si uno está muy cerca de ellos, es todo distorsión, o sea, no consigues identificar bien de qué es lo que quiero hablar, cuáles son los márgenes de esta narración. Es como está todo muy ahí, muy mezclado. Si tomas distancia, ganas perspectiva, y la perspectiva es foco, es como que consigues focalizarte y tener un poco más de control sobre tus temas narrativos. Y pasa algo, y yo creo que no soy la única que le pasa a esto, debe estar poblado de ejemplos de escritores que, aún habiéndose ido de sus países, sus temas narrativos siguen siendo los que están más relacionados con su origen, con su lugar de origen, con ese, digamos, el lugar en el que crecieron, se formaron y se convirtieron en adultos, aunque en su adultez temprana se hayan ido a otros lugares. Entonces me pasa que yo escribo en general siempre, digamos, sobre temas que tienen que ver con esa sociedad caribeña, colombiana, más allá de que no estén nominados muchas veces en los libros, pero identifico que se trata de una sociedad a la que, digamos, de la que surgí, a la que pertenezco, más allá, digamos,
a pesar de mí misma o de mi necesidad, digamos, de búsqueda de otro tipo de pertenencias. Mis temas son esos, mi motor sigue estando puesto ahí, muy cerca de mi origen, pero la distancia me es maravillosa, porque al no estar allí creo que puedo, digamos, tener un poco más de perspectiva, eso de entender un poco mejor esto que trataba de explicar al principio, y es cuál es, o sea, preguntarme de qué estoy hablando acá. O sea, no es una chica que quiere irse a azafata y no se trata, es como, estoy hablando de temas mucho más, no sé cómo decirlo sin que suene cursi, pero tipo profundos, o que, digamos, que se identifican más con mis preocupaciones de mi cosmovisión, digamos, que con elección de formas narrativas puntuales. O sea, eso, el sentido de las cosas. Me es mucho más fácil identificar el sentido de las cosas estando lejos que... no me quedé, también es como medio una... Pero estoy, o sea, convencida de que si estuviera allá probablemente sería otra la historia de mi narrativa. Y a raíz de todo lo que estás contando, aquí es una pregunta que viene de España y creo que es bonito y espero que no sea una intromisión en tu privacidad. Vemos tu fabulosa biblioteca, vemos que hay un cuadrito, hay tres fotos de Polaroid, me imagino que serán de cosas de tu vida. Has hablado mucho de que parte de tu memoria o parte de lo que has vivido se ha plasmado en este libro. Se fue la voz. ¡Ay! Ahora sí. ¿Parte de qué? Me quedé en parte. Que parte de tu memoria se ha plasmado en este libro. Y pasado este libro y pasada esa parte en la que comentas con toda la razón, porque este libro no es una autoficción, no es tu vida ni nada, viene una pregunta, creo que es importante en estos momentos de la literatura, de cómo hacerlo, de cómo se lleva Margarita García Reballo con su memoria. ¿Cómo te llevas con tu memoria? Bueno, no sé, con mi memoria, no, a ver, perdón, hubo un tiempo en que tenía bastante conflicto, ¿no? con mi memoria, porque es lo que está contado quizá en la segunda parte, lo que no aprendí, que hablamos con Paula, esto puesto, digamos, en el argumento puntual de a ver, todo tiene que ver con todo, ¿no? Como dicen por ahí, la razón por la cual yo escribo esta novela, Lo que no aprendí, tiene que ver con... Yo me había mudado de mi país, regresé porque se murió mi papá, y en el entierro de mi papá, recuerdo que me dieron, la recién llegada, yo no lo alcancé a ver, cosa que me partió el corazón, y cuando llegué, me preguntaron, tipo, ya me estoy poniendo como en terreno personal, pero viene el caso, me habían preguntado si quería verlo, y yo dije, no sabía si iba a haber vuelo o no de Buenos Aires, cuándo, así, no, tranquilo, procedan, que yo llego cuando puedo. Llegué y ya lo habían cremado todo, y entonces yo fui quien llevó sus cenizas a la iglesia y todas las ceremonias y todo lo que se hizo. Siempre tuve las cenizas de mi papá, no sé, horas, así, digamos. Y ahí me pasó algo, bueno, es que era una situación como muy movilizante, y me pasó, viste, esta situación en los entierros y todo, que la gente se pone a hablar de quién era esa persona que yo tenía acá hechas cenizas, y todos tenían versiones que yo no recordaba. O sea, que yo decía, ¿cómo? ¿Cuándo pasó esto? Pero yo me acuerdo de otra manera de esto, pero es como si de repente todos en ese momento hubieran usado sus propios recuerdos para construir la versión que más les acomodaba, que más les resultaba, digamos, cómoda para llevarla acá, ¿no? Para transitar con el recuerdo de tu padre. ¿Quién fue tu padre? Esta versión que me resulta más cómoda. Y se impone, una vez más, lo que decía, esa versión que a todos les... Nadie quiere cuestionar, porque dice, bueno, listo, es lo que dice mi mamá, es lo que dice mi mamá, es la voz que se impone, es la voz oficial, ok. Y yo me sentía muy incómoda con eso, porque yo era la única que me había ido, yo tenía otros recuerdos. A mí, seguramente, digo, lo estoy diciendo yo, pero seguramente mis hermanos también tenían sus propias versiones, solo que no les parecía que tenía ningún sentido discutirlas. O sea, nadie dijo, bueno, no, eso no fue así. A mí me pareció curioso, por supuesto que no lo hice,
ahí en ese momento decir, no, ninguno de sus recuerdos son así, pues los míos son tales. Pero me pareció muy curioso eso, cómo, digamos, todos podíamos de alguna manera reescribir la memoria colectiva. Entonces, claro, es como que pensé, es una buena oportunidad, o sea, no lo pensé ahí en frío, pero sí después, digamos, cuando regresé, pensé, es una buena oportunidad para ejemplificar lo que yo creo que es la escritura, o sea, la construcción de la ficción. ¿Qué es eso? Los procedimientos de la construcción de la memoria son muy similares a los de la construcción de la ficción y viceversa. Entonces, bueno, ahí fue, digamos, como un momento en el que me puse muy en cuestión mi memoria frente a la memoria de los demás, ¿no? La memoria, acá entra, por supuesto, la memoria familiar, porque es el foco, digamos, el centro, el eje narrativo de esta novela, pero también hay, digamos, como un arco un poco exterior que se refiere a la memoria social. En esta novela está contada digamos, un mes determinado de un año particular en Colombia, que es 1991, y el mes de junio, en donde se hace, digamos, se está renovando la Constitución Nacional y se están planteando leyes como la extradición, porque estaba, bueno, Pablo Escobar, el narcotraficante más importante del mundo, del momento, bla, bla. Digamos, en esta cosa de que si lo extraditaban, si no, ¿dónde iba a cumplir su condena? ¿La cárcel? O sea, cosas insólitas que pasaron en ese momento, y me parecía, digamos, que era el contexto que necesitaba, digamos, una historia, un argumento sobre construcción de memoria. Esto a mí personalmente me recuerda muchísimo a una cosa que le escuché hace 3-4 años a Marcos Geal Torrent, un narrador y escritor español fabuloso. Tiene libros de ficción porque tiene una novela fabulosa sobre la vida con su padre, y luego una ficción de lo demás, de cuentos, de historias y demás. Y siempre dice, ¿en qué momento la gente se piensa en la ficción absoluta? No puedes meter cosas que te han pasado en tu vida. ¿En qué momento es de no ficción? Porque estás contando un caso, te vienen al recuerdo cosas de que te han podido pasar o has podido creer y que te vienen bien al relato. Esto me viene muy al caso porque me están preguntando desde Barcelona si hay alguna recomendación, Paula, Margarita, las dos, una recomendación de literatura híbrida que mezcle esa no ficción, esa ficción, esa memoria, esa no memoria, parte de autoficción, aunque en este caso tu libro Margarita no sea autoficción. Libros híbridos, Paula, puede recomendar de la librería La Tapeinada, que hace una labor fabulosa por recomendar y extender ese puente con América Latina y con los grandísimos autores, y Margarita que tú estás metida, las dos, primero Paula y tú Margarita también, libros podéis recomendar que os apetezcan, que os gusten, sean novedad, sean clásicos, que manejen un poco las dos aguas de una no ficción, una ficción, experiencias versionadas o cambiadas, por lo que te ha pasado y tu hermana, tu madre te cuenta las cosas que habéis querido escribir o recomendar. Bueno, empiezo yo, rápido. Se me aparecen dos que son dos argentinos, lamentablemente. Yo siempre trato de tener un cupo de que no sea argentino, pero bueno, lo que ahora rápidamente me ocurrieron dos. Uno de una autora argentina que se llama Mercedes Halfon, su último libro que se llama Diario Pinchado, que justamente mezcla el registro de la ficción con el registro de un diario, ¿no? Como un diario crónica día por día, desde un lugar aparte como marginal, porque es la historia de una chica que va a Berlín siguiendo a un novio que está becado en una famosa beca de que muchos escritores, cuando ganan esta beca, escriben sus propios diarios aparte, entonces es súper interesante también ese ejercicio. Y el segundo, que está más categorizado como novela, pero que para mí también es un registro
Híbrido es Los Llanos, de Federico Falco. De hecho, fue finalista del Premio Ral de Novela el año pasado. Pero para mí también es una escritura así súper híbrida y de hecho muy mezclado con citas, con fragmentos. Hay mucho de construcción de la memoria, de la experiencia de un duelo, que para mí la forma de la experiencia de un duelo también tiene que ver con esos fragmentarios. Así que esas son mis dos recomendaciones. Bueno, yo les recomiendo, a ver, vamos a hacer así extensible a toda Latinoamérica, a ver si me... Yo leo, bueno, leo mucho de ese género, me gusta. Igual no es ningún género, es como que casi todo, un poco como que tiende también hacia eso, ¿no? No, casi todo, muchas cosas interesantes que están pasando dentro de la literatura, está ahí, en ese margen, me parece. A ver, me gusta mucho un libro que se llama Sangre en el Ojo, de Lilia Meruane. Creo que es brillante y tiene un manejo de ese tema, además, bastante crudo y hermoso. Hay una novela que se llama Desierto Sonoro, que creo que es el título, de Valeria Luiselli, que también está presentada como una novela clásica, una especie de road, no sé si es road novel o okay, qué, pero es como un viaje de una pareja con sus hijos por Estados Unidos hacia un lugar determinado, por las distintas profesiones de ellos, y es una novela que mezcla mucho, es un híbrido porque mezcla mucho, yo la leí toda, Valeria, me parece muy buena, soy muy fan, y hay un libro previo de ella que se llama Niños Perdidos, que habla, que es un ensayo, y habla de todo el trabajo que ella hizo en una época en la corte de... no me acuerdo dónde, bueno, en Nueva York, claro, sobre niños que mandaban de Centroamérica a Estados Unidos en estos viajes terroríficos, no sé si se perdían, no los encontraban, los padres, bueno, entonces todo eso está puesto, por supuesto no de un modo literal, pero se reconoce perfectamente la experiencia, ese trabajo en la novela, mezclado con todo el argumento, que es el de, bueno, una pareja que no se sabe si se va a divorciar, sino que, en fin, el cuidado de los chicos, según es de él, etc. Bueno, hay como una mezcla muy interesante y el resultado realmente es muy virtuoso, porque ella es muy virtuosa, y creo que es como un buen ejemplo de esto que digo, de material híbrido dentro de la narrativa. Y después, por ejemplo, en Argentina, una novela que no es, por supuesto, ninguna novedad, pero es una de las novelas que yo más... disfruté desde que llegué a Argentina, no sé si hay una novela que yo he disfrutado más que esta, que es El desierto y su semilla, de Jorge Barón Biza, y que es así, que es, nada, es muy ligada a su experiencia, porque bueno, además es un caso público de la relación de sus padres, que nada, les doy solamente el punto de partida, que es, como es tan público, no es spoilear, en el momento en que se iba a firmar los papeles de divorcio, su padre y su madre están en una misa con el abogado, tal, y cuando finalmente firman los papeles, él le propone brindar con un vaso de whisky a ella, que hace años venía, digamos, lidiando y bregando porque le diera el divorcio. Bueno, listo, ya está hecho, firmamos, y él le tira el vaso en la cara, y no era whisky sino ácido, y la desfigura por completo. Entonces toda la novela consiste en el hijo, la cuenta el hijo, que es real, sus padres son reales, esto pasó de verdad. Y la novela es increíble, de este hijo acompañando a su madre a la reconstrucción de su cara en Italia. Y bueno, está mezclado con todo un contexto social en ese momento en Argentina, con muchos problemas de él que tienen que ver con alcoholismo, con este consumo excesivo de prostitución, y al mismo tiempo va y cuida a la madre en el hospital. O sea, es... nada, no puedo hablar 3 días de esta novela porque es una de mis novelas preferidas. Y es... claramente un híbrido de esto de lo que estamos hablando. No, agradecemos mucho a toda la gente que está aquí con las preguntas. Los próximos días eso se subirá a YouTube para que todo el mundo lo pueda disfrutar, pueda aprender, lo pueda reposar. La última pregunta, que no es realmente una pregunta, es casi una apreciación. Margarita, te dan las gracias porque... cuando leyeron de ti Lo que no aprendí, al leer ese libro lo conectaron inmediatamente con Natalia Ginzburg en todos nuestros ayeres.
Es la literatura híbrida que te manda de un libro a otro, que conecta puentes, que construye, no es que conecte puentes, construye carreteras que aunque sean solo de una dirección, aunque sean carreteras que de vez en cuando te encuentras una curva inesperada, al final, aunque no lo sepas, te llevan de camino a casa. ¡Ay, qué lindo eso! Además que piropo, que cualquier cosa que uno escriba o diga te conecta con Natalia Ginsburg, para mí es ya, listo, es lo mejor que me pueden decir. Soy muy fan de Ginsburg, así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Paula, muchísimas gracias, Margarita, por estar aquí. Gracias a todos nuestros oyentes, lectores. En nada, esta charla estará disponible en YouTube, la moveremos por redes sociales para que la podáis reposar, para que además por redes sociales, el canal de Alfaguara, de Penguin Random House, Mapa de las Lenguas o La Tapeinada, podéis hacer vuestras preguntas y consultas tanto a Margarita como a Paula, y que creemos que va a ser el primero de muchísimos encuentros. Muchísimas gracias a todos. Margarita, Paula, gracias por estar aquí, gracias por vuestro tiempo, por vuestra entrega, vuestras lecturas, no solo del sonido de las olas, sino de todo lo que se puede conectar, y ha sido un verdadero placer. Esperamos veros muy pronto y ojalá la próxima sea en persona, si puede ser. Muchísimas gracias a las dos. Hola, nos vamos con ese deseo. Gracias.